Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos al espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este equipo, les transmitimos un saludo a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita. Bienvenidos en el 104.3 de frecuencia modulada. Ya iniciamos con carácter universitario los Nicolaitas. En esta primera parte le quiero comentar que con el desarrollo del sexto encuentro estatal de prototipos de robótica y el desarrollo de tecnológico, se dio ya la bienvenida a los estudiantes de nivel básico hasta doctorado. Estos son los detalles. Las facultades de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, acompañados por el Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Casa de Hidalgo, llevaron a cabo el sexto encuentro estatal de prototipos de robótica y desarrollo tecnológico, con la finalidad de que se apliquen los conocimientos de distintas áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación, en donde se dieron cita a estudiantes desde el nivel preescolar hasta doctorado. Durante el acto inaugural, el doctor Horacio Cano, coordinador del Departamento de Comunicación de la Ciencia, hizo mención al desarrollo de la idea creativa y hoy se ve transformado en este tipo de eventos. El propósito de ir destacando las cualidades que cada uno de ustedes ya ha ido dando su impronta a sus productos. Es una verdadera fiesta porque es interesantísimo ver el entusiasmo, el compromiso, el trabajo colectivo de cada uno de ustedes. Es para nosotros un honor recibirlos y les queremos decir que la Universidad Michoacana es su casa. Esperamos en algún momento recibirlos en cualquiera de nuestros programas, no solo los formales, los educativos, sino en toda serie de programas que la Universidad Michoacana realiza. Agregó que en la Casa de Hidalgo se están haciendo los esfuerzos intensos para idear una carrera con estas características. Durante todo un día de trabajo, el Centro de Información, Arte y Cultura fue el espacio para la realización de este encuentro, donde se dieron cita a instituciones públicas y privadas del interior del Estado. El titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez, se dirigió al público. Les habló sobre los métodos, las aplicaciones y desarrollos tecnológicos que generan el crecimiento y oportunidad de bienestar social y económico. Durante todo el día se realizaron conferencias, exposiciones y la presentación de los proyectos que buscan colocarse entre los mejores desarrollados por los estudiantes. ¿Ya vieron los detalles? Bueno, pues a continuación les presentamos a varios de los participantes de este encuentro que nos dan sus impresiones. Para generar interés sobre la robótica y la tecnología en los jóvenes, además de desarrollar habilidades y capacidades en estas actividades. Pues ahora sí que la experiencia es para los alumnos porque es su primera vez que vienen a participar en prototipos. Ya hemos estado participando en el concurso de lanchas de radiocontrol y pues hoy traemos un buen equipo para seguir avanzando pues con la formación de los estudiantes. Pues de hecho es una vivencia muy, muy buena para ellos porque pues esa experiencia a quién se las da. Entonces todo lo que se puedan llevar de aquí pues es muy bueno para ellos. Hace años a mí me tocó estar en el primer evento de robótica, pero en ese momento era estudiante. Ahorita estoy del otro lado, soy docente, nos toca ahora traer gente. Es una parte interesante porque en su momento pues te motiva, ¿no?, a seguir participando, a seguir estudiando, a seguir investigando, a seguir realizando proyectos. Traemos dos proyectos, son a partir del principio de CNCs, traemos dos. Uno a partir de, se hizo con puro material MDF cortado ahí en equipo que tenemos en la universidad. Y por otro lado traemos otro equipo de CNC, pero maquinado y soldado, también por parte de la institución. Con algunas herramientas se trajeron por parte de los muchachos ahí en las instalaciones, pero todo se desarrolló dentro de la... Bueno, ahorita estamos participando en la categoría de carrera de insectos y es una gran experiencia venir a participar aquí en el encuentro estatal. Con esta es la segunda vez que venimos a participar. Pues nos llevamos varias experiencias, una de ellas fue que tuvimos un pequeño detalle ahí con el prototipo, pero ya lo arreglamos.
El próximo domingo 26 de febrero arranca la Olimpiada 26ª edición. Es la Olimpiada Nacional de Química que se celebra en esta ocasión en San Luis Potosí. Aquí la delegación de Michoacán participa en dos categorías, en la categoría A y en la categoría B. Le vamos a tener estos resultados el próximo 4 de marzo. Le aseguro que nuestros estudiantes son de los mejores resultados que siempre tenemos para presentarles. Bueno, en otras cosas, ¿sabe usted por qué la responsabilidad social universitaria no es una extensión social? A través de una videoconferencia, el doctor Francois Valéis de la Universidad de París nos aclara estos conceptos. Tenemos una necesidad de cambiar de sistema, no solo de portarse bien dentro del sistema. Entonces, yo atraigo su atención en el hecho de que hay un modo de equivocarse sobre la responsabilidad social, es de pensar que hay que ser el mejor del salón, ¿no? Hay que ser bueno. Entonces, si yo soy bueno, si mi organización se gerencia bien, listo, yo ya he hecho todo lo que podía hacer. No, lo que necesitamos es una sociedad que me dé mejor. Entonces, más allá de mí portarme bien como organización, en este caso como universidad, yo tengo una necesidad de ser ciudadano activo para un cambio social. Por lo tanto, lo que necesitamos es RSO, responsabilidad jurídica, organizacional, también necesitamos mucha innovación social, necesitamos ecosistemas industriales de economía circular, para realmente una transformación de la economía, no solamente esta, sino otra economía, más verde, más azul. Tras haberse constituido como Universidad Michoacana en 1917, se nombró como primer rector nicolaita al ingeniero Agustín Aragón, mismo que renunció al cargo para quedar al frente el doctor Alberto Oviedo Mota. Con él se emprendieron las primeras acciones organizativas de la máxima casa de estudios de la entidad, conformándose además el Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno nicolaita, que celebró su primera sesión con la asistencia del entonces gobernador Pascual Ortiz Rubio el 1 de diciembre de 1918. En esa ocasión quedaron plasmados los lineamientos y el rumbo a seguir como una universidad moderna. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es momento de hacer una pausa. Regresamos al programa de Los Nicolaitas. El Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado cuenta con varios cursos presenciales y en línea, así como diplomados en formación de tutorías dirigido a profesores nicolaitas. Con la finalidad de fortalecer los procesos de tutoría, orientación vocacional y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Casa de Hidalgo, su Centro de Formación Docente y Atención al Alumnado propone para este primer semestre del 2017 cursos presenciales y en línea para atender la calidad de la educación. Debido a que dentro de las funciones principales del centro está la coordinación general para los programas de tutoría, cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral de la comunidad nicolaita, para integrar la participación en ellas de escuelas, facultades e institutos de investigación, se trabaja en el Consejo de la Tutoría. La oferta consiste en las siguientes oportunidades de mejora profesional: introducción a la responsabilidad social universitaria, curso en línea, ética y cuidado de sí mismo, economía de la innovación,
herramientas web y ofimáticas en la labor del profesorado, fortalecer las habilidades credenciales y administrativas de la Universidad Michoacana, redacción de documentos institucionales y competencias para el ejercicio administrativo. De manera adicional, esta dependencia Nicolaita ofrece un diplomado de formación de tutores en busca de sensibilizar a la plantilla docente en este aspecto tan importante para formación personal y profesional de los alumnos, a través de módulos de actualización de tutores como son tutoría grupal, entrevista para tutores, tutoría con perspectiva de género y tutoría para estudiantes de pueblos originarios. La inscripción a estos grupos y las fechas corresponden a la conformación de grupos con un mínimo de integrantes, determinado por el Centro de Formación Docente, en cuyas oficinas ubicadas en el edificio M Planta Alta de Ciudad Universitaria pueden proporcionarse informes o bien a la página de internet que aparece actualmente en su pantalla. Y es momento de presentar ahora a mi compañero Fernando Jaramillo, que dialogó con Fabiola González. La doctora González es la directora del Centro de Formación Docente y Atención al Alumnado, lo que le decía hace unos momentos. Nos da pormenores de la próxima Exporienta en su edición 2017. Vayamos con ellos. Efectivamente, nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, y hoy tenemos en el estudio a la doctora Fabiola González Betanzos, quien es la encargada del Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado, porque vamos a hablar acerca de un evento que ya es parte de la historia de la Universidad Michoacana para todos aquellos que desean descubrir cuáles son las aptitudes o qué carreras oferta nuestra máxima casa de estudios. Así es que le doy la bienvenida a la doctora. Hola, muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo tu auditorio. Doctora, coméntenos acerca de esta Exporienta que próximamente estará en la Universidad Michoacana y que ya es parte precisamente de estas vinculaciones que hace nuestra máxima casa de estudios hacia la sociedad, de poder orientarlos acerca de cuáles son las carreras que oferta la casa de estudios. Así es, pues bueno, ahora en el marco del centenario de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tenemos el gusto de invitarlos al 25 aniversario de la Exporienta Universitaria. Este evento, que está ya en el cuarto del siglo, ha venido realizándose ininterrumpidamente y es, como tú comentas, la forma en la que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo da a conocer los programas educativos que ofrecemos en esta máxima casa de estudios, pero no solamente eso, sino que nos acompañan las universidades más importantes del estado. El año pasado tuvimos la fortuna de contar con 20 de ellas y tuvimos alrededor de más de 16 mil asistentes a este evento que se realiza durante 3 días. Doctora, coméntenos en qué fechas estará ya dispuesta esta Exporienta número 25 y de qué manera se van a coordinar para poder que los asistentes puedan acceder a todas estas áreas que usted comenta, aparte de los eventos que se están organizando. Muy bien, pues tenemos ya una página que está habilitada, que es www.exporienta.umich.mx. El evento se va a realizar los días 15, 16 y 17 de marzo, pero estamos ya atentos a las llamadas, ya nos están llamando de todo el estado para apartar su lugar, para decirnos cuándo vienen, poder recibirlos, hacer visitas guiadas por las diferentes facultades de nuestra universidad. Entonces estamos ya pendientes y atentos de todo quien quiera asistir. ¿Algo que desea agregar antes de despedir esta entrevista? Pues bueno, para nosotros es muy importante que los estudiantes que están ahora en vísperas de entrar a la universidad tengan conocimiento de toda la oferta educativa que existe en nuestro estado, además pues de que puedan hacer una elección vocacional con pues todos los elementos, el conocimiento, que además vengan a visitarnos, conozcan nuestra institución. Esto es ahora un espacio abierto y esos 3 días nos dedicamos a ellos, a mostrárselos y a resolver todas sus dudas. Pues ya lo saben, aquí estará apareciendo la página de internet para todos aquellos que estén interesados en saber de qué se trata la Exporienta, qué es lo que estará ofertando y a partir de cuándo inicia, y también obviamente, como dice la doctora, para poder hacer o agendar de alguna manera sus citas para que esto fluya de manera mucho más coordinada. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Regresamos con más aquí en Los Nicolaitas con nuestra compañera Yareli Sánchez.
La segunda década de vida universitaria en la Casa de Hidalgo se desarrolló en medio de reformas económicas y sociales promovidas por el gobierno federal encabezado en 1934 por el general Lázaro Cárdenas. Un año antes, el Congreso Estatal aprobó una nueva ley orgánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que incorporó lineamientos, fijó nuevos objetivos y asignó con mayor claridad funciones sustantivas a esta institución, por lo que además de formar profesionistas, conservar y difundir la cultura, debía promover la investigación científica buscando resolver los problemas que aquejaban a la sociedad michoacana. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa. Regresamos al programa de Los Nicolaitas. La cultura del reciclaje y vincularlo con los estudios en Derecho fueron una de las actividades que se desarrollaron a los estudiantes en materia de Derecho Internacional Público. Es importante hacer conciencia entre los futuros abogados que el calentamiento global y su contención debe formar parte de la formación de cualquier egresado de las aulas nicolaitas, por lo que a través de fomentar una cultura de reciclaje puedan abordar soluciones a temas como el Derecho Internacional Público, afirmó la profesora nicolaita Leonor Arciga Rodríguez. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la docente nicolaita instruyó a los alumnos para demostrar que sin tener que utilizar técnicas complicadas o maquinaria especial, envases de plástico, llantas, cajas destinadas al transporte de frutas y otros objetos pueden ser reutilizados. En la cancha de básquetbol de la facultad, los alumnos pudieron ver los resultados de la creatividad de sus compañeros de las secciones 15, 22 y 23 del segundo año que actualmente cursan la materia de Derecho Internacional Público, talento que se materializó en bancos, juegos para niños, sillones, floreros, juguetes, lámparas, ceniceros, macetas y otros artículos. La profesora Leonora Arciga Rodríguez afirmó que dentro de las leyes internacionales una contundente radica en el cuidado ecológico, del cual depende la vida de los seres humanos, por lo que quiso que sus alumnos experimentaran de manera práctica los beneficios del reciclaje, dejando su creatividad e iniciativa los artículos que se mostraron en la exposición. Al ser cuestionados varios de los alumnos participantes sobre el destino de los artículos fabricados para la exposición, casi en su totalidad respondieron que los utilizarían en sus casas como parte de la decoración y que se sentían satisfechos de cumplir con la labor de difusión entre sus compañeros de otros grados, de la importancia de aprovechar al máximo el material reciclable o ayudando al cuidado del entorno ecológico. Llegamos a la Agenda Cultural, una serie de eventos que la Casa de Hidalgo, a través de sus diferentes dependencias, organiza y lleva a ustedes. Así que tome lápiz y papel. Comenzamos en el ex convento de Tiripetío, que continúa con las exposiciones Extravíos y Evanescencias del maestro Cecilio Carlos Rea, además de la obra Poéticas de una naturaleza muerta de Filomeno Gracio. Ya aquí en Morelia, el Centro Cultural Universitario tiene expuesta Danza en Siete Tiempos de Fernando Luna Torres. Puede visitarla de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde y de 16 a 20 horas. Les recordamos que todos los miércoles se realiza el taller de arte plumaria bajo la coordinación de la maestra Marta Leticia López Luna. La cita es en el anexo del Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Soy Yuri Servín, nos vemos la próxima semana en la Agenda Cultural. Adiós.
Le presentamos al Nicolaita Centenario. Esta es una sección surgida de este programa hace un par de semanas. Es el turno de Ezequiel Santibáñez. Él es egresado del doctorado de química. Actualmente trabaja en Monterrey, Nuevo León, y vía Skype nos habla de la investigación que lo llevó a obtener justamente esta presea el pasado 31 de enero, la presea Dr. Ignacio Chávez. Esta trata sobre las propuestas y las alternativas que tiene las energías sustentables sobre los hidrocarburos, especialmente el uso del etanol. Así nos lo describe él. Soy egresado del doctorado en ciencias en el proyecto doctorado fue acerca de la planificación óptima de bioenergías sustentables. Como sabemos, los combustibles fósiles han traído un problema muy grave por las altas emisiones y están asociados al cambio climático. Ante esto, se han investigado algunas alternativas para tratar de usarlos en conjunto y así utilizar un poco menos de estos combustibles fósiles. Por ejemplo, en países como Brasil o Colombia, ya se utiliza un cierto porcentaje obligado de etanol en las gasolinas. Sin embargo, es un problema que hay que plantearse, debido a que estas opciones de combustibles, en este caso el etanol, o por ejemplo el biodiesel, pueden producirse a partir de muchas materias primas, como son caña de azúcar, maíz, sorgo, paja, astillas de madera, entre otros. Y las rutas para pasar de la materia prima al producto son muy variadas. Por lo tanto, mi trabajo se enfocó en diseñar estrategias para la selección, en primer lugar, de qué materias primas son viables para utilizar para producir biocombustibles. ¿Cuánto de esas materias primas? ¿De dónde se van a extraer esas materias primas? ¿Hacia dónde se van a distribuir los productos? ¿Dónde se van a vender? ¿Qué tanto porcentaje de la demanda se va a satisfacer? Y todas esas decisiones, considerando diferentes objetivos o vistos desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si a una industria le interesa tener una mayor ganancia, pues probablemente tenga que producir más, y por esa producción más, en este caso de etanol, pues tiene que tener un mayor impacto ambiental, porque cualquier proceso productivo va a tener un impacto al ambiente. Entonces, si la empresa quiere sacrificar un poco su ganancia, podemos obtener cuánto de impacto ambiental puede disminuir por sacrificar un poco la ganancia. Entonces se basó mi trabajo de doctorado y viéndolo desde diferentes puntos de vista. En un primer esquema, vimos la simple selección de las materias primas a través de múltiples rutas para producir, en este caso, solamente dos productos, bioetanol y biodiesel, considerando más de 21 materias primas, de las cuales, al momento de nosotros hacer la selección para obtener los mejores beneficios económicos y ambientales, de las 21 solamente quedaron 9. Pero en esas 9 no se consideraba la localización de las mismas. Entonces se decidió ampliar el trabajo un poco más para considerar tanto la localización como la disponibilidad a través del tiempo. Porque sabemos que esas materias primas no están disponibles siempre que yo las quiera. Un ejemplo claro es la caña de azúcar. Se produce durante la primera etapa del año y a partir aproximadamente de agosto ya no tenemos producción de caña de azúcar. Entonces es, ¿qué hacer cuando no tenemos esa materia prima? ¿Qué materias primas utilizar para cuando no tenemos la materia prima que nosotros queremos? Ese segundo esquema se hizo considerando las dependencias con el tiempo. Sin embargo, vimos que no era suficiente. ¿Por qué? Porque se tomaban muchas simplificaciones para tomar en cuenta el tiempo. Así que decidimos ampliarlo un poco más y considerarlo el tiempo de manera rigurosa. ¿Cómo se dice de manera rigurosa? Pues a través de ecuaciones diferenciales y, en este caso, balances de materia. Entonces se resolvían modelos de ecuaciones diferenciales para tratar de obtener cómo variaban los inventarios de las materias primas de los productos a
así como diferentes centros de distribución considerados, para obtener la mayor demanda satisfecha, pero al menor costo ambiental. Los impactos ambientales se medían a través de una metodología llamada el comunicador 99, que mide diferentes impactos, como los daños a la salud humana, daños a los recursos, daño al ecosistema, contribución al calentamiento global, entre otras categorías. Están ustedes informados de nuestra Universidad Michoacana, que vamos rumbo al centenario y por ello trabaja también el rector. Nos acaba de informar que viajó a la Ciudad de México a entrevistarse con el jefe de gobierno, Miguel Mancera. Se une a las festividades del centenario la Ciudad de México. Enhorabuena por la Universidad Michoacana. Bueno, me despido, soy Areri Sánchez, lo espero la próxima semana. Gracias.